This was probably one of the hardest projects that I've ever had to do, but I definitely learned a lot more about my family, about my grandma, about the history of what came before me, and I'm really appreciative of that. Even though I struggled a lot and a lot of obstacles happened, I'm still very happy that I got to do this and that I got to learn a little bit more about my family tree. Mi nombre es María Cleofas Ortega Alvarado. Tengo 88 años y esta es mi historia. ¿Eh? ¿Así? Ay. Fue una infancia muy bonita, llena de muchos juegos, con muchas bromas y bonitos momentos con todos mis hermanos y mi mamá. Somos una familia un poquito numerosa, tres hombres y tres mujeres, somos en total seis, y yo soy la bebé de la familia, soy la última. A mí tu abuelito me mandó por muchos años $20. Crecía la familia, crecía de estatura y de cantidad. Ya tenía un montón de chamacos y yo seguía igual con los $20. Entonces tenía que trabajar porque ya no completaba yo. Dame menos, la mitad más o menos. Yo creo que acabo de comer, pero no quiero dejar de estar solo. Siempre tenía su comida lista a la hora que estaba, ya a la hora de la comida, siempre, bien al punto. Y me acuerdo que era la sopa, el caldillo de papas más rico que todavía me lo saboreo, me lo imagino, me acuerdo y me lo tengo el sabor aquí en la boca. Será ser estilo mexicano. Pero era más, como que era más papa que carne. Por lo mismo, porque pues no había suficiente, entonces ella hacía rendir. No nos quedaba, no nos dejaba con hambre, era muy creativa en ese aspecto, pero sin decirnos, sin quejarse de que no hay dinero, no, o sea, no. Siempre tuvo la comida bien hecha. Eran más verduras que carne, a veces era más caldito que todo, pero sé que hubo necesidad, pero yo no la sentí. No la sentí y eso se lo aplaudo porque... Al menos yo, no sé mis hermanos, pero yo jamás sentí el contrario. Me sentía súper bendecida estando ahí en esa familia. Trabajé, reuní dinero. Y bueno, dije, ¿qué hago ahora? Vuelta. No. Teníamos una tienda de abarrotes. Me acuerdo que si mi mamá tenía que ir a comprar el mandado para abastecer la tienda, pues me iba con ella, o sea, para todos lados andaba con ella. No es fácil. Ahora que soy madre, me doy cuenta que no es fácil sacar adelante a unos hijos. Y mucho menos así como éramos nosotros, seis hijos. Éramos muchos y todos bajo la custodia de mi mamá. Entonces, pues sí estaba bien canijo. Y mi papá ahí también. Al tanto de todo lo que necesitáramos. ¿Cómo te sentiste cuando se enfermó? Me sentí mal, hija. Me sentí mal. Porque... ¿Qué hacía sin él? ¿Qué hacía sin él? Toda la vida. Siempre unidos. Nos tuvimos un amor muy grande, vivimos una vida muy bonita. Ahí no, nadie gritaba, nadie se levantaba la voz. Ay, madrecita, pues simplemente, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias. Gracias por ser mi mamá. Gracias por haber dicho sí a la vida y haberme traído. Gracias por absolutamente todo. Tus enseñanzas, tus sacrificios, tu vida entregada a nosotros, a cada uno de tus hijos y tus nietos. Fue una guerrera. Pues siempre estuvo al pendiente de nosotros, que es una buena madre, con todos, no hizo un lado a nadie,
con todos. Todo empieza con mi abuelita y como ella fue una luchadora, siento que todos los demás, mis tíos, mis tías, tú, son luchadores también y me inspira a ser una luchadora. Yo. Wow. Vamos a vivir y vamos a disfrutar la vida juntas. Entonces, me he divertido mucho con ella. Mucho, mucho, mucho. Eres mi angelito, ya sabes. Eres mi maestra. Me has enseñado. Ay. Me has enseñado muchas cosas, chamaca. Muchas cosas. Y por ti, por tu hermana, yo creo que si hay algún cambio en mí es porque ustedes me lo han enseñado. Me han dirigido. Me han hecho mamá. Me va a hacer llorar. Y ahí voy a estar siempre por ti. Hasta donde pueda. Ya sabes, cuentas conmigo. Si a tu corazón llega la luz, amada mía, piensa que soy yo pensando en ti. Bella Lucía, aquella tarde lluvia.